¿cómo están el día de hoy? Bienvenidas, yo soy Jennifer. Y mis amores, el día de hoy les traigo este nuevo maquillaje, este look de aquí, que la verdad está súper precioso. Les quise dar esta opción con un labial un poco más fuerte. Últimamente había estado haciendo maquillajes donde el labial había sido un poco clarito. Pero bueno, con este maquillaje de aquí, con este look de ojos, ustedes pueden utilizar un labial ya sea clarito o un color así un poco más intenso, un rojo, el color que ustedes quieran. Y pues mis amores, de verdad espero que les guste y si quieren ver el paso a paso, pues vamos a verlo a continuación. Corregí lo que son las cejas y voy a estar sellando todo esto con una sombrita clarita o si no con un polvo compacto. Yo en este caso lo voy a hacer con un polvo compacto y voy a estar utilizando una brochita súper amplia para que me abarque todo lo que es mi párpado. Esta paleta de Morphe y voy a estar utilizando este colorcito de aquí para usarlo como transición y colocarlo en toda la cuenca del ojo. Este color de aquí vamos a tener que difuminarlo muy bien porque va a ser nuestro color de transición. Y es el que va a permitir que los demás colores que vayamos a poner se vean mucho más difuminados y obviamente que el maquillaje sea mucho más limpio. De la misma paletita voy a estar tomando este color y la voy a estar concentrando en la parte externa del ojo, ya van a ver. Voy a estar tomando un color clarito que es como un color, no es blanco, es como un beige y voy a estar iluminando la parte alta de la ceja. Después voy a estar tomando este color más cafecito y lo voy a estar poniendo solamente en la parte externa del ojo. Y voy a estar tomando de esta otra paleta este color de aquí que es como un oro rosa más o menos satinado y la voy a estar poniendo en toda la parte interna del ojo, no solamente en el lagrimal sino que un poquito más adentro, ya van a ver. Apliqué la base con brocha, pero al final me gusta siempre difuminarla un poquito con una esponja porque creo que le da un look así un poquito más natural.
pueden dar cuenta, el día de hoy quise hacer los contornos en crema. Estuve utilizando los contornos de los productos de LA Girl y también voy a estar haciendo un poquito la técnica del baking, así que voy a estar tomando un poquito de polvos sueltos. En este caso estoy utilizando el de la marca City Color, que son unos polvitos HD, y bueno, voy a estar tomando una brochita y voy a estar poniendo bastante producto en la parte, en las partes claras del rostro. En este caso van a ser lo que son las ojeras, lo que va a ser el puente de la nariz, un poquito aquí encima de la frente y también en esta parte de los lados, porque esto va a hacer que se levante el maquillaje mucho más, o sea, lo que son los contornos se van a ver mucho más marcados. Y en este caso estos polvitos de aquí lo vamos a estar retirando facilito. Como se pueden dar cuenta, son bastante, bastante ligeritos, así que bueno, no vamos a hacer que se vea como en otros videos que se ve el producto así como tal. Simplemente que voy a estar poniendo bastantita cantidad y tengan cuidado porque esto se les mete hasta el alma, mis amores. Así que bueno, voy a estar poniendo un poquito, voy a dejar reposar un poquito el producto y después con la misma brochita voy a estar difuminándolo. Contornos bien marcados, voy a estar igual cogiendo un color de esta paletita de aquí de la marca City Color, voy a estar cogiendo este color y voy a estar sellando todo este producto que pusimos aquí, igual para que se note mucho más, porque bueno, quiero que este maquillaje se vea súper súper marcado. Voy a estar utilizando este de aquí también de la paletita de Morphe. Y de iluminador voy a estar utilizando una sombrita así perlada bien bonita y simplemente la voy a estar poniendo con los dedos porque quiero ponerla con los dedos. Y la voy a estar poniendo en los puntos altos de mi cara para que le dé así un, no sé, un brillo como natural, digamos, donde nos pega directamente el sol, y también un poquito en el tabique de la nariz y aquí en la puntita para que se vea mucho más respingada. Antes de terminar con los labios voy a pasar a los ojos para terminarlos y voy a estar cogiendo un lapicito negro y pintando la línea de agua superior e inferior. Una brochita así pequeñita voy a estar cogiendo el color café medio y voy a estar delineando en la parte de aquí abajo para rasgar un poquito más el ojo. La misma sombrita voy a estar tomando un poquito en un pincel así chiquito, y a pesar de que tenemos en esta parte de aquí una sombra satinada, es de color rosa y quiero que sea un poco más clarita, así que esto de aquí lo voy a estar poniendo al inicio del ojo en el lagrimal para que le dé un toque más de luz. Espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy. No olviden que en la cajita de información les dejo todos los productos que utilicé en este video y también el número de brochas. Espero de verdad que les haya gustado, que lo pongan en práctica y no olviden seguirme por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Y yo desde aquí les mando un beso muy muy grande y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.